Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de promoción académica, cultural y artística de la Universidad Surcolombiana, que se emite por Zoom Canal Universitario. Este programa se hace con los auspicios de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, de la División de Proyección Social y Proyectos Especiales, la Agenda Cultural y el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. En Visiones y Versiones tenemos como invitada especial a la doctora Zuly Cuellar López, decana de la Facultad de Educación. Bienvenida, decana, a Visiones y Versiones, programa de promoción cultural y artística de la Universidad Surcolombiana. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer esta invitación al profesor Orinson, a su equipo de la Agenda Cultural. Me siento muy emocionada por esta invitación. Y pues espero que podamos compartir un rato agradable. En Visiones y Versiones se trata de la travesía de ustedes como personajes académicos de la Universidad Surcolombiana. Queremos saber cuál fue el contexto social, cultural y político que usted vivió en su juventud. Bueno, en mis años mozos, 60, en ese momento en Colombia vivíamos una etapa difícil, que fue el Estatuto de Seguridad, ¿sí?, del gobierno de Turbay Ayala. En esa época había militarización. Recuerdo que mientras que mi novio me visitaba en la casa, pasaba por las calles el jeep del ejército rondando por todas las calles. También luego vino la época de Gaviria, de la apertura económica, los TLC, también los apagones en esa época de la energía, y también se viví ya más adelante la seguridad democrática. O sea, viví unos momentos de situación tensa en nuestro país, en mi época de juventud, donde eran perseguidos todos los líderes sociales, lo que se llamaba izquierda en general, ¿no? ¿Cómo fueron las experiencias previas a la formación universitaria y si de ella se desprendió el aspecto vocacional para la docencia? Bueno, yo pienso que para mí es una decisión más que una vocación, ¿no? Tomar la decisión de ser maestro influyó sobre todo el ambiente familiar. Mi madre era maestra. En esa época yo jugaba con mis amigas a ser maestra. Y luego, por circunstancias económicas de mi casa, de mi familia, debía estudiar algo que me permitiera salir a trabajar pronto, porque no teníamos el ingreso de mi padre, que había sufrido un derrame cerebral y no podía trabajar. Entonces decido entrar a la normal, que para mí fue un pilar fundamental. Yo pienso que muchas de las cosas que aprendí a hacer como pedagoga y educadora lo recogí de la Normal Nacional de Señoritas, la cual tenía su anexa, en la cual hacíamos las prácticas. Y luego, de ese entorno, el entrar a trabajar primero en un colegio privado y luego en una escuela pública donde enseñé a leer y a escribir, y luego trabajar en los otros cursos hasta quinto, y luego trabajar en secundaria, y ya vinculada a la Universidad de Santiago de Cali como licenciada, pues me reafirmaron todos los procesos de formación. Y esto aunado a mi vinculación como catedrática a la Universidad del Valle, al Instituto de Educación y Pedagogía, en la cual no solamente damos clases, sino que la universidad llegaba a muchos proyectos del ministerio. Yo participaba en los proyectos de evaluación de los sistemas educativos, proyectos de aula para los maestros, y llegué hasta llegar a Calhuila, a Santa María, a evaluar unos procesos de los sistemas de evaluación propuestos por el gobierno. Entonces, todo eso fue generando pues mucho más enriquecimiento en mi decisión de ser maestra, ¿no? ¿Qué carrera decide estudiar y por qué? Yo decido estudiar licenciatura en Biología y Química, pero la verdad, el por qué fue por unas condiciones políticas que yo vivía en ese momento, que prejuicios, cosas en la cabeza que uno decía, si estudio porque yo era excelente en matemática física, todo el mundo me veía era matemática física, pero
Llegó uno a pensar en que si se dedicaba a la matemática dejaba el activismo político y era una bobada. Sí. Decido entonces estudiar licenciatura en ciencias naturales, pues igual tenía alguna relación con las matemáticas, pero igual me gustaban las cuestiones de la naturaleza y experimentos, ¿no? Como muy de lo experimental. Entonces decido hacer la licenciatura en ciencias naturales, perdón, en biología y química, área mayor química en la Universidad de Santiago de Cali. El doctorado lo hace motivada por profundizar en la epistemología de la enseñanza de las ciencias o por ese aspecto clave que hay estratégico en la formación y cualificación de docentes. Bueno, yo ya había hecho una serie de posgrados en la enseñanza de las ciencias, la epistemología, y decidí entrar en el tema de la interdisciplinariedad por el contexto en que vivía. En ese momento yo había pasado o estaba en la coordinación de la acreditación del programa de licenciatura y todos los documentos te exigen una interdisciplinariedad, pero ningún documento te dice de qué se trata. Y todo está imbuido en la interdisciplinariedad, como un boom, como una panacea, como... Y yo decido, pues, decir, bueno, esto es un tema que nadie lo trata, nosotros no tenemos ni idea en qué consiste, nos exigen, pero tenemos una idea muy intuitiva. Entonces yo decido entrar en un tema totalmente diferente a lo que yo venía trabajando, aunque eso está muy relacionado con el currículo y siempre trabajé algo de currículo con Alfonso Claret Zambrano en la Universidad del Valle. Entonces decido meterme en ese tema, que era un tema inexplorado, y entonces empiezo el doctorado con el tema de interdisciplinariedad con dos directores de tesis, uno colombiano y uno una española. ¿En qué universidad lo hace? Yo lo hice en la Universidad Autónoma de Madrid, becada por la Fundación Carolina, y hice también una estancia doctoral en Lisboa, en la Universidad de Lisboa, con Cecilia Galbao, directora de doctorado de educación del Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa. Señora decana, usted como ciudadana, como académica, como docente investigadora, ¿algún día se sintió discriminada, violentada en algún aspecto de los desarrollos, ya sean políticos, culturales o académicos? Sí, yo pienso que la primera discriminación es haber estudiado en un colegio solo de mujeres. Eso yo pienso que eso fue fatal. Yo pienso que para nosotros que hubiera un chico en el colegio, eso era una cosa, una novedad. Para mí eso fue una primera discriminación. Segundo, tuve discriminaciones en las instituciones educativas porque las mismas mujeres pensamos que nosotros somos como una amenaza, ¿sí? Entonces hay una cierta rivalidad y eso genera cierta rechazo, apartarse, me apartaban de las actividades y nos querían mover dentro de la institución a los que no, por ejemplo, estábamos en las huelgas, en el sindicato, entonces siempre hubo discriminación de tipo de político de género y también en investigación, digamos que ha habido cierta discriminación de los hombres, o sea, los hombres sienten que uno, el patriarcado, ¿no? Piensan que uno tiene que siempre estar supeditado a lo que el hombre como investigador o como figura, y en ese sentido, pues sí hubo discriminación, hubo no reconocimiento. Siempre los roles, los hombres los creían como de subordinación de las mujeres. Exactamente, no hay un reconocimiento por parte de los hombres sobre todo en la universidad, se siente mucho. Desde la perspectiva de la docencia, la investigación y la proyección social, ¿cuáles han sido las experiencias significativas en el trabajo que usted ha desarrollado? Pues yo pienso, como lo dije alguna vez en una día de reconocimiento, que en la universidad o antes de la universidad, o en la En universidad, o la en toda la universidad, carrera. en todo el En proceso mi que... proceso, yo pienso que ha sido el significativo el trabajo en los colegios de educación media,
el poder haberme arriesgado a hacer innovación. Luego mi vinculación en investigación en la Universidad del Valle siendo catedrática sin tener nada en las agendas para eso. Y ya aquí en la universidad, que precisamente yo perseguí el sueño de estar en una universidad de planta para ser investigadora con, de tiempo pues agendado. Entonces yo pienso que mi experiencia significativa de investigación se consolida con mi semillero de investigación, Ciencias Naturales, Formación y Educación, SINAFE, y con el cual hemos podido hacer todo un trabajo de investigación muy duro que me ha permitido la categorización de asociada por mis ciencias. Cana, vamos a unos compromisos institucionales y ya regresamos a Visiones y Versiones, programa de divulgación cultural y académica de la Universidad Surcolombiana. ¿Qué proyectos son visibles hoy en la Universidad Surcolombiana y en los colegios de Neiva y el Huila desarrollados por usted con los equipos de los semilleros? Bueno, con los semilleros hemos tenido varios proyectos, bastantes. Unos en la enseñanza de las ciencias, en unas instituciones educativas como el, no me acuerdo la verdad, de Lara Bonilla. Tuvimos también un trabajo hermoso sobre un club de ciencias en la Comuna 8 con niños del barrio. Hemos tenido varios trabajos en instituciones educativas sobre la enseñanza de la física, la enseñanza de la química. Tuvimos también un trabajo hermosísimo laureado del desarrollo de la asertividad desde la enseñanza de las ciencias y de los cuentos. Trabajo interdisciplinar que hubo en una institución. También hemos tenido trabajo en básicamente, por ejemplo, el desarrollo de ciencia, tecnología y sociedad, formación de maestros desde el conocimiento de las concepciones sobre medio ambiente. A nivel de grupo de investigación, iniciamos cuando yo inicié, con el proyecto con el cual entré acá a la universidad, que era el desarrollo del conocimiento profesional del profesor, del PSK, en biodiversidad. Luego hicimos un diagnóstico en todas las instituciones educativas de Neiva, rural y urbana, sobre el conocimiento, la actitud y uso de las TIC. Y hicimos también un trabajo comparativo entre el desarrollo de competencias entre los estudiantes de la cooperativa y la Universidad Surcolombiana sobre la enseñanza de la física en el tema de la mecánica. Estamos en este momento desarrollando tres proyectos, uno que es sobre el manejo de las TIC con estudiantes de una vereda de Guadalupe, el municipio de Guadalupe, con la profesora Sonia Salazar. Tenemos uno terminando de la reflexión de los maestros frente al manejo de las preguntas en el aula con dos profesores, uno de una zona rural y otro del Instituto Educativo Técnico Motas, y otro que está también en proceso con la profesora Amalia, que es el proyecto sobre identificar la importancia que le dan a la formación pedagógica a los futuros profesores de la facultad y los estudiantes de la normal. Esos son más o menos pues algunos de los proyectos que hemos desarrollado, todos siempre con la comunidad y sobre todo en las aulas, sobre la enseñanza de la ciencia, la parte de la formación de los profesores. Ese es como los fuertes, ¿no? ¿Qué aspectos se integran en la formación de un estudiante para el estudio de las ciencias naturales? ¿Cuáles son esos distintos elementos que integran y dan dinámica a los programas de estudio?
Como los elementos para la formación de los maestros, pues yo pienso que los elementos son tanto de la parte de la formación disciplinar como la formación pedagógica y didáctica. O sea, nosotros tenemos una discusión que siempre se presenta en la facultad y es si la formación didáctica es más importante que la formación pedagógica, perdón, de la formación disciplinar, la formación pedagógica y didáctica. Y necesitamos tener la certeza de que debe haber un 50% o 50%. O sea, necesitamos que los chicos reciban una formación tanto disciplinar fuerte como una formación pedagógica didáctica y que reconozcan que eso tiene un valor, que es importante. Entonces es necesario que en los programas de formación tengamos ese equilibrio para que los chicos puedan ver con buena cara la formación pedagógica didáctica, porque a veces los chicos ven eso como un remiendo, como algo que está allí, pero no le dan la importancia que es. Entonces es importante que los chicos y el currículo se plantee desde la postura de darle un peso real de las dos bases de conocimiento, digo yo. Por otro lado, también pienso que es necesario que los estudiantes sean más autónomos y se apropien más del conocimiento, de su aprendizaje. Pero eso depende mucho del papel y el rol del maestro en el aula. Ellos solo no lo van a hacer, lo van a hacer es con un trabajo en el aula de parte del maestro. ¿Es significativo el conocimiento de los territorios que ellos habitan para tener conciencia de su naturaleza y de su diversidad? Sí, sí. Pero desafortunadamente yo pienso que el currículo no reconoce los territorios de los estudiantes. Pienso que los currículos de formación todavía son muy disciplinares, muy en la orientación disciplinar, y falta más ir al contexto, ¿sí?, de los territorios para poder entender los territorios desde las disciplinas y desde la pedagogía y la didáctica. Pero sí es necesario conocer los territorios y tenerlos en cuenta, pero entonces necesitamos que los estudiantes se apropien de ello y lo hagan reconocer en el aula, y los profesores realmente también los tengan en cuenta, porque realmente se tiene en cuenta es mucho en la disciplina. Ahora que está en la decanatura, ¿cuál es el panorama que tiene, la visión así panorámica que tiene del acontecer de la docencia en enseñanza de las ciencias, de la proyección de esa disciplina hacia las comunidades, de la apropiación de nuevos discursos en torno a la diversidad, que es un tema tan complicado de experimentar, de vivir y de respetar en esencia? Pero cuando habla de diversidad, es diversidad en general, natural, social, porque diversidad... Porque también está la social, que es, sí, muy complicada, los términos, sí, relacionales hoy, ¿no? Yo leía una columna del obispo bastante agresiva y descalificadora en términos del desconocimiento del otro como un sujeto con conciencia. O sea, las personas que protestan para él son la gente alcantarilla, ¿no? Así titulaba la columna, gravísimo me parece, y esos son temas que hay que tratar respecto de la diversidad, porque es en las ecosofías de Guattari es lo social, el ecosistema social y el ecosistema político deben estar con claridad dando luces para el desarrollo de la sociedad y no estigmatizando y excluyendo, ¿no? Pues el panorama yo veo que nos falta mucho. Yo pienso que la pandemia nos mostró la precariedad en muchas cosas, no solamente en el sistema salud, sino en el sistema político, también en el sistema conocimiento. Yo soy una de las que considero que la enseñanza de las ciencias no pasó el examen frente a la pandemia, porque la gente no, la ciencia no está como una respuesta inmediata. Todavía pensamos en que el virus se quita haciendo gárgaras con limón. Y entonces, ¿qué pasó con la enseñanza de las ciencias? Quedó completamente sobrepasada. Entonces me parece que ahí necesitamos revisar muchas cosas, para poder ponerlos en contexto de lo que está pasando de cara, pues, al estallido social, a la pandemia. Pero sí, el balance pienso que es... Pues no es malo, sino que nos hace reflexionar en qué es lo que tenemos que hacer de aquí adelante. Reconstruir permanentemente, ¿no? Porque sí, uno dice, ¿qué hay de los resultados de los que escribieron para las revistas indexadas esas logias intraducibles? ¿Sí?
¿Y qué fue el aporte a la pandemia? Ninguno. Sí, hay unas derrotas para instituciones, por ejemplo, como la iglesia, los que hacían milagros sanando. Yo no los vimos en las clínicas ni en los hospitales haciendo, ¿no?, desarrollando esas cosas. O sea, la pandemia develó, desnudó, ahí sí vino el striptease, se creó un striptease múltiple para develar que no éramos tan conscientes ni tan calificados para enfrentar el mundo y para estar preparado para crisis, ¿no? Que es lo que menos estamos como preparados. Sí, no, yo pienso que, bueno, yo pienso que de todas maneras el ser humano, los países en general, el tercer mundo desarrollado, el tercer mundo, el primer mundo, no estábamos preparados, ninguno. Yo creo que hay situaciones emergentes que tratamos de hacer lo posible, hay unos países más preparados que otros, porque tienen una organización, miran hacia adelante cuál es la propuesta. Pero nosotros no, nosotros Latinoamérica no tiene un... Hay países donde no tienen proyectos de país. Entonces, pues, lo que llegue al momento, sí, como a veces pasa también aquí en la universidad, no hay una proyección, no hay hacia el futuro. Yo creo que nadie se imaginó que esto iba a suceder y pues no tuvimos la precaución. Yo creo que es difícil saber en qué momento puede pasar esto y cómo vamos a prevenir. Pero yo sí pienso que sí, a partir de ahora podríamos tener algunas propuestas de planes de contingencia para poder saber cómo responder, ¿no? Doctora Sueli, en la pandemia está haciendo pues aguas, como dicen, pero también se están agudizando crisis como la económica, la política, la ética. ¿Cuál es su convocatoria a los jóvenes frente a estas crisis? Bueno, esas crisis ya venían, lo que pasa es que se agudizó con la pandemia. Y yo pienso, la verdad, que los jóvenes son los que deben tomar el timonel de este país, ¿sí? Una cantidad de generaciones como la mía, hemos luchado bastante, hemos caminado bastante, pero pienso que los jóvenes, como en algún momento lo dijo Jaime Garzón, son los que deben tomar las riendas y la decisión de entender el país, qué pasa, instruirse, no solamente en la universidad, sino tener una postura frente a qué país se quiere y cuál es mi papel, o sea, preguntarse cuál es el papel de cada uno frente a los destinos del país, porque en última ya nos dimos cuenta que si no tomamos una postura de política, porque eso es una postura política no es decir yo estoy con Julano y Sutano, sino es asumir una postura política, es asumir una acción. La política es acción. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es su postura? ¿Va a seguir solamente preocupado por tener un carro, por tener éxito en cuanto a tener, o es cómo vamos a asumir las riendas del país? Porque los que vienen son los jóvenes y los jóvenes vienen con sus hijos. Entonces, ¿cómo se van a educar? ¿Cómo van a asumir la salud? ¿Cómo va a ser las pensiones, o es que vamos a renunciar a las posibilidades que tuvimos cuando tuvieron mis padres? Sí. Por lo menos en esa época todavía había la oportunidad de estudiar de manera gratuita y tener una casa con un apoyo del Estado. Ahora es muy poco. Por eso hay que saludar la propuesta de matrícula cero y educación gratuita universal para los jóvenes colombianos. Doctora Sueli, gracias por acompañarnos en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica y cultural de la Universidad Surcolombiana. Y a ustedes por acompañarnos en la emisión de este programa por Zoom Canal Universitario.